Este sonido es el de la cáscara de un huevo de avestruz rompiéndose. Y es que hoy hablaremos de un huevo. El huevo de Nubia, un huevo de avestruz encontrado en una excavación y que tenía dibujado las tres pirámides de Egipto. Hasta aquí todo normal, ya que se usaban estos huevos, aparte de para comer, para hacer grabados en sus cáscaras. Lo extraño es que es imposible que las tres pirámides estuvieran dibujadas en este huevo, ya que la cáscara del huevo data de mucho antes de la construcción de estas. Hoy viajamos a Egipto y hoy hablaremos del misterio del huevo de Nubia. Y es que las avestruces ya eran cazadas por los antiguos egipcios desde los tiempos predinásticos. Sus huevos eran usados ampliamente con varios propósitos. Como he dicho, uno era el de servir de alimento. Otros los usaban de contenedores ya cuando estaban vacíos. Y también era usado para pintar en ellos, hacer grabados de cosas que les gustaba. Uno de estos huevos fue hallado en una tumba en Nubia. Pertenecía a la cultura Nakada 1 y está datado en más de 5.000 años de antigüedad. Lo extraño, la particularidad. En él hay pintado lo que parecen tres pirámides, las tres pirámides de Giza. Y es algo completamente imposible, porque la fecha de construcción fue posterior. Los egiptólogos estiman que las grandes pirámides de esta meseta de Giza tienen unos 4.500 años de antigüedad. También es verdad que debido a que están hechas en piedra, los métodos de carbono 14 no pueden ser usados para estimar la data exacta. Tampoco hay dentro de estas estructuras inscripciones significativas de cómo evolucionó esta arquitectura y cómo se hizo. Y hay una cosa muy extraña. Es que después de las pirámides hay una clara involución arquitectónica. Los egipcios construyeron secretas pirámides y después, cuando su civilización se fue a pique, todo empezó a bajar de, digamos, calidad. Ya no se construyeron estas pirámides y parece ser que algo ocurrió o se llevaron el secreto a las tumbas porque nadie construyó nunca jamás este tipo de construcciones tan espectaculares. Por eso dicen que en la época de Keops, Kefren, tal vez de esta gente, no fueran los constructores, sino que mucha gente piensa, muchos arqueólogos, que las pirámides ya fueron construidas, ya están construidas anteriormente, y otros dicen que tuvieron una ayuda, digámosle divina o extraterrestre, para construir estas moles, estas construcciones increíbles, ya que ni antes ni después se construyeron nada igual, y por eso mucha gente cree que algo pasó en esa época y que fueron ayudados por alguien, por algo, o que ya estaban construidas. En la egiptología se asume, ya todos los egiptólogos, que lo que fue llamado el cementerio de constructores
hallado en 1990 en las proximidades de las tres pirámides. Ahí se sabe que ahí vivían los que construyeron estas pirámides o los que las mejoraron. Eso es lógico. No estarán viviendo a kilómetros cuando tenían que subir estas piedras que pesaban tanto y esto tan gigantesco. Se ha descubierto que ahí había restos de constructores con sus herramientas y por eso normalmente se dice que los egipcios construyeron las pirámides. Pero a lo mejor, y si fuera posible que esta gente solo las reformara. Eso es lo que dice mucha gente, muchos egiptólogos, cuando encontraron las tres pirámides dibujadas en un huevo. Y es que esto de la avestruz, el llamado huevo de Nubia, hallado en una tumba cercana a Asuán, de acuerdo con la datación de los restos humanos que había en dicha tumba, tenían más de 5.000 años de antigüedad. Y todo lo que se encontró, el ajuar funerario que se encontró en estos restos, también databa de más de 5.000 años. Así pues, este huevo de avestruz que está en el Museo de Nubia, en Egipto, lo encontraron y se quedaron de piedra. Estaba decorado con el dibujo de una especie de, que encima parece un dinosaurio, que todo el mundo habla del dibujo de las pirámides, pero si veis el dibujo de este huevo de Nubia, está dibujado un dinosaurio, un plesiosaurio, o lo que conocemos como el Nessie de Escocia. Pero nadie habla de esto. A mí, vosotros veis las imágenes. Y os aseguro que lo que me llama la atención es el dinosaurio, no son las tres pirámides. Pero lo que sí que se ha hecho hincapié en el dibujo de las tres pirámides. Algunos creen que son las tres pirámides de Giza, que está dibujado el río Nilo también en un lado, pero es imposible, ya que 5.000 años después es cuando 500 años después, perdón, es cuando se data oficialmente que las pirámides fueron construidas. Es verdad que mucha gente dice que los triángulos están dibujados y no coinciden con la proporción de las tres pirámides de la meseta de Giza, y que es como si en este huevo se hubieran dibujado otras tres pirámides distintas. Los triángulos no son geométricamente iguales. Y hay personas que dicen que recuerda más a unas pirámides que son denominadas las pirámides de Meroe, que están en el actual Sudán y pertenecen a otro reinado que no es el egipcio. Este huevo de avestruz fue encontrado, datado, y también se sabe que los egipcios decoraban los huevos de avestruz, pero parece ser que este huevo no fue decorado por egipcios, por la cultura egipcia, ya que, como he dicho anteriormente, aún no se conocía que los egipcios podrían crear estas pirámides. Entonces, ¿qué son esos triángulos que decoran el huevo de avestruz y no representan, se cree, a estas pirámides? Pues el tema, la respuesta, está en unas fichas. En 1988, el arqueólogo alemán Gunther Dreyer se propuso hallar las tumbas de la dinastía Cero de Egipto. Él quería encontrar la primera familia que reinó en Egipto y empezó a investigar. Empezó a excavar en Abidos, dio con una misteriosa tumba de 5.250 años de antigüedad,
y dentro de ella encontró objetos que apuntaban a que la misma habría pertenecido a un tal Rey Escorpión. Una de las cosas más importantes encontradas en el suelo de esta tumba es la que resuelve el misterio, el enigma de las tres pirámides del huevo de avestruz. Y es que se encontró unas fichas de hueso, un de marfil, del tamaño de unas estampillas pequeñas, y encontró 160 en total. Cada una de estas figuras, fue tallada con sencillas figuras. Había árboles, aves, serpientes, elefantes, montañas. A primera vista, las pirámides de este huevo parecen dibujos primitivos, similares y encontrados en cuevas y vasijas prehistóricas. En las pinturas rupestres, una imagen es lo que es. Un ave significa un ave, pero estas fichas estaban, digamos, evolucionadas. Significaban algo más. Utilizando jeroglíficos egipcios como guía, Dreyer y su equipo demostraron que estas figuras eran símbolos y que representaban el sistema antiguo de escritura conocido. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Una de ellas muestra un elefante sobre unas montañas. Si a esto le asignamos un valor fonético de un jeroglífico egipcio, el elefante representa el sonido ap. Y las montañas y el sonido yu. Al juntar estas sílabas obtenemos abyu, que era el nombre de ávidos. Y se demostró que esto sucedía con las demás fichas. Cada dos dibujos representaban un lugar o una ciudad. Entonces, los triángulos del huevo de avestruz son nada más y nada menos que montañas. Tal como se puede observar en las fichas encontradas en Egipto. La traducción textual de las etiquetas de la imagen. Había imágenes. Es una imagen que estoy viendo ahora mismo. Había, por ejemplo, un pájaro, un elefante y después unas montañas. Eso era, digamos, como un GPS donde, con la fonética, con las sílabas de cada dibujo, se creaba una palabra. Y ese era el lugar que querían mostrar en esas tablillas. Así pues, este arqueólogo alemán, Dreyer, dijo que seguramente, ya años antes, siglos antes, ya dibujaban en huevos de avestruz dibujos, representaciones de cosas que veían, y esas montañas y ese elefante, que para mí parece un dinosaurio, lo dejo ahí, significaba una palabra. Lo extraño es que ya se dibujara antes de las tablillas. Se dibujaran antes estas tres montañas, que es casualidad, y después se crearan las pirámides. Sí que es verdad que la datación de las pirámides, como he dicho, está muy, muy en el aire, porque a lo mejor ya estaban hechas anteriormente, se hicieron antes de la datación, y por eso sería lógico que se encontrara en este huevo de avestruz las pirámides dibujadas. Pero en este caso se cree que no eran pirámides, sino eran montañas, y lo que hacían era montar una palabra que era una especie de GPS. Pero para mí lo extraño, como he dicho anteriormente, no son las tres pirámides, ni si son montañas, sino que para mí lo extraño es el dibujo de esta especie de dinosaurio, esta especie de plesiosaurio, del que nadie habla.
Y es que últimamente hay mucha gente, muchos arqueólogos, que creen que las pirámides ya estaban hechas. Creen que estas pirámides fueron hechas por otra civilización y los egipcios lo único que hicieron fue, digamos, mejorarla. O darle un lavado de cara o restaurarla. Y si fue así, ¿qué civilización fue? El tema de Egipto es un tema apasionante. Cada día se encuentran cosas nuevas. Cada día hay enigmas por descubrir. Sí que es verdad que se ha descubierto que las pirámides fueron, por lo menos, restauradas por egipcios. Pero la esfinge, por ejemplo, se cree que era una especie de representación de un león, pero que ya estaba hecha de hace siglos de antes. Y la pregunta que me hago yo siempre que miro cosas de Egipto, busco cosas de Egipto, es ¿por qué después de Egipto, después de la debacle del reinado egipcio, nunca se volvieron a construir estas pirámides? Si se construyeron por todo Egipto, mucha gente sabía construirlas. Es como si un albañil que construye casas, de repente, sus hijos ya no sepan construir una casa, o desaparezcan todos los albañiles y nadie sepa construir una casa. Si a lo mejor se acabó el dinero, a lo mejor se acabaron, no sé, las cosas que hacían que pueden construir las pirámides, a lo mejor se acabaron los recursos. Pero sí que era extraño que nunca se volvieran a construir ni una pirámide, aunque sea más pequeña. Y de repente la civilización egipcia es como si hubiera desaparecido y todos sus conocimientos con ella. Para mí era el mayor misterio de Egipto, porque antes, como hemos visto, eran casi, salvando las distancias, neandertales. Llegó la civilización egipcia con todos esos conocimientos que no se tenían anteriormente, y después de la debacle parece ser que todo volvió a empezar, digamos, de cero, y nunca se volvieron a crear esas pirámides tan espectaculares. Lo que yo pienso, lo que yo creo, es que las pirámides ya estaban anteriormente, las restauraron y las usaron como ajuares funerarios, como tumbas. Y quién sabe si tuvieron algún tipo de ayuda, algún tipo de enseñanza de otra civilización que no conocemos, o incluso de una civilización extraterrestre. El huevo de Nubia, es verdad que se encontraron muchos huevos de este tipo, y es el único que tiene dibujado tres montañas o tres pirámides. Si fueron pirámides y no montañas, como dice el arqueólogo Dreyer, alguien las tuvo que ver, porque en esa época dibujaban lo que veían. Digamos, no se imaginaban cosas que pudieran pasar y las dibujaban. ¿De dónde dibujaron estas pirámides? ¿Ya estaban hechas en Egipto antes de la civilización egipcia? ¿O la civilización egipcia ya estaba antes de lo que se cree y simplemente la datación falla? Por eso los arqueólogos intentan descubrir siempre cosas nuevas. Y seguro que Egipto, dentro de 100 años, lo que haya descubierto toda la gente que investiga, no tiene nada que ver a lo que conocemos hoy en día. O Egipto, la civilización egipcia, ya estaba anteriormente, o alguien tuvo la iluminación y dibujó tres pirámides,
¿O simplemente dibujo tres montañas? Esta es la historia del huevo de Nubia. Esta es la historia de un misterio que parece medio resuelto, pero que aún tiene sus incógnitas. Y aún hay personas que dicen que algo extraño hay en las personas que dibujaron este huevo. Y los misterios de Egipto, aún hay muchísimos por descubrir. Gracias a todos y hasta la próxima.